Quiero compartirles una historia muy conmovedora que le confieso que yo no conocía. Y todo comenzó leyendo un artículo que me llamó la atención, un artículo en inglés que decía, "¿Sabías que Santa Teresita de Jesús tenía un hermano?" <laughs> y obviamente nosotros sabemos que Santa Teresita de Jesús pues los papás que son santos canonizados, ¿no? Los esposos Gerin o Gerán. Eh, no tuvieron hijos varones eran todas mujeres y entonces dije bueno esta es una revista católica seria así que acá me están enganchando para que lea así que voy a caer voy a morder el anzuelo y ahí es donde aprendí de, o supe de la vida de el siervo de Dios Marcel Van es un redentorista vietnamita que nació en 1928 en un pueblito en Vietnam del Norte. O sea, acá les digo Vietnam del Norte porque recuerden ustedes que después en la terrible guerra de Vietnam, Vietnam se separaría en dos. Él quedó en Vietnam del Norte, que fue la Vietnam comunista, eh, maoísta, que luego terminaría conquistando Vietnam del Sur, unificándola bajo el comunismo. Eh, maoísta generando muchísimos mártires este jovencito había sido criado cristiano católico evangelizado por los eh, franceses por su mamá que era una mujer extremadamente caritativa y sin embargo no era lo mismo su papá su papá se volvió adicto al, a las apuestas y al alcohol y esto produjo una cantidad muy grande de sufrimiento en la familia. Y Marcel Van era una, un, un muchachito con una gran sensibilidad. Y a pesar de eh, los abusos físicos, del abandono, de la falta de padre, mostró una piedad y una devoción de muy pequeño. Y cuando era niño organizaba procesiones junto con su hermana mayor, con su hermana menor, y llamaba a sus primos y a los chiquillos de la villa a hacer estas procesiones. ¿no? Eh, en una época en que no era común, el sacerdote, viendo la piedad que tenía, aprobó que él a los seis años recibiera la primera comunión. Y desde ese entonces comenzó a recibir la comunión. Todos los días, o casi todos los días. ¿Y por qué digo casi todos los días? Porque comenzaron la, las revueltas primero contra la colonia francesa y luego siguieron los conflictos eh, propios de la Segunda Guerra Mundial que también afectó Vietnam y finalmente la gran eh, invasión eh, comunista, maoísta que terminaría con la invasión norteamericana y luego con el retiro de los norteamericanos. Pero él, digamos, comenzó a sufrir, a sufrir físicamente, no solamente por la falta de alimentación, sino porque tenía una salud bastante frágil. Y en medio de esta salud frágil, la crisis económica golpeó mucho a su familia el padre desapareció por efectos de su alcoholismo la mamá no tenía cómo mantenerlos y algo que no era raro en esa época la mamá le entregó al hijo a un sacerdote vietnamita no que era un, un párroco y que era redentorista ¿no? de, esta, de esta congregación fundada por san alfonso maría de ligorio que se encarga de, de evangelizar y de atender los grandes santuarios y al comienzo todo comenzó eh, muy bien pero cuando fue puesto en una escuela porque era muy inteligente tenía un profesor que era un tipo con una con, 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 de una crueldad surrealista y esta gente mala existe en todos lados entonces sin que el sacerdote sa supiera, Simplemente por, por odio a este muchachito, al, al, al hermano Van, lo llevaba a un cuarto pria, privado y le daba unas palizas tremendas y le decía, si tú me denuncias, yo te voy a acusar y voy a hacer que te expulsen de acá y te regresen a tu familia. Y lo puso con un grupo de jóvenes, a, a, a aprender con un grupo de jóvenes que se burlaban constantemente de él. Y, y además, al final del día, juntaba a todos estos muchachos que eran jóvenes, o sea, menores, ¿no? Eh, 10, 11 años, a que al final del día enjuiciaran a Dan. Esa era la práctica que había establecido este profesor a espalda del sacerdote. Entonces, él sufrió mucho desde ese momento y eh, después de varias tragedias la muerte de sus familiares por una inundación eh, la destrucción de la escuela donde estaba finalmente eh, a él y otros catequistas terminaron eh, moviéndose a una ciudad mayor para tratar de entrar a un seminario pero Lamentablemente, en esta escuela donde el sacerdote lo había dejado sin cuidarlo mucho, él, él, simplemente no pudo, no pudo escapar, no pudo salir y siguió pues sometido, rodeado por todos estos vicios. ¿no? Pero él ya tenía eh, este, este llamado de Dios y finalmente logra escapar y entra al seminario del de menor de el pueblo de son en 1942 pero como siempre y esto es interesante el dolor y el abuso de otras personas hacia él es una característica que lo acompañó durante toda la vida ese sufrimiento interior por una salud frágil y el sufrimiento exterior por estar rodeado de gente que abusaba y se burlaba constantemente de él ¿no? a los seis meses de estar en lo que él creía que era Finalmente, su lugar, de, de, el lugar de sus sueños, este seminario menor tuvo que cerrar por falta de fondos. Terminó viviendo en la calle con infecciones, con eh, piojos, con liendres, con malestar en todo el cuerpo. Sin embargo, en medio de esta situación, él vio una, una mesa de repleto de, 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 de libros antes de partir fuera del seminario y le dijeron te puedes llevar un libro y eran todos libros de santos ¿no? entonces él hizo una oración pidiéndole a Dios que lo guíe este, y dijo donde caiga mis manos ese libro me voy a llevar y puso las manos, abrió los ojos y era historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús Marcel vio eh, el, el libro y dijo, ¿qué cosa es la historia de un alma? No entendía, me parecía una... Bueno, se puede hablar de historia de héroes, la historia de personas, la historia de hombres. Dijo, bueno, esto es donde Dios me ha querido y comenzó a leer el libro de Santa Teresita, la, la autobiografía de Santa Teresita del niño Jesús. Se había leído apenas unas páginas cuando de pronto... Y dos inundaciones de lágrimas comenzaron a correr por mis ojos. Y él dice la lógica de Santa Teresita de que nosotros somos pequeñitos, no somos nada, no somos nada. Y él después de esta vida temprana, era todavía jovencísimo, y esta vida temprana de tanto sufrimiento, de desprecio, que a él le llevó a pensar, no valgo nada, pero que Santa Teresita, niña de Jesús, dijera, Jesús, Dios en cambio nos ve como estas flores, aunque seamos pequeñas, nos ve y somos una flor en el jardín del de Señor. Y dijo, y, y él escribe posteriormente, ¿no? eh, Marcel Van escribe, yo entendí que Dios verdaderamente es amor, que lo que nos han enseñado, Santa Teresita lo había vivido y lo podía compartir. Y, el, y desde entonces a través de Historia de un Alma recibí esa tarde cuando comencé a leer una fuente de gracia y de felicidad y cuando terminó de leer el libro él escribió esto quiero decir que la historia de un alma y tengo que confesarlo es la historia de mi alma el, al terminar el libro la, terminó tarde en la noche a la mañana siguiente se despertó, fue corriendo a, a, al altar de, de la Virgen en una iglesia y dijo, Santísima Virgen, Madre mía, hoy día es realmente el primer día en que he recibido el sabor de la felicidad cristiana. El día en que he sido introducido a este nuevo camino, recuerdan ustedes, el caminito o el pequeño camino de Santa Teresita de Jesús y desde ahora te suplico, te imploro, por favor, que me hagas caminar por este nuevo camino. Desde entonces Van comenzó a tener experiencias místicas y esta es justamente eh, la, la razón, no solamente el, el, el heroísmo de su muerte, sino que esta es la razón por la cual está siendo investigado eh, para canonización, por si acaso la la rectitud de su teología, porque se va a convertir en un místico tremendo, la rectitud de su teología, y por otro lado, la heroicidad de sus virtudes ya han sido probadas. O sea, es él en este momento siervo de Dios y el, los redentoristas simplemente están esperando que se produzca un milagro por su intercesión para que sea beatificado. Y la primera experiencia mística que tiene es cuando. Escucha estas palabras, ¿no? Que le dicen: Van, Van, mi hermanito querido, Van, mi hermanito querido. Y no había nadie alrededor mío porque él estaba en una colina. Y las voz en esta colina, donde yo me había ido a rezar, escuché de nuevo: Van, mi querido hermanito. Y ahí, después algo dentro de mí me llevó a decir es mi hermanita Teresa eres mi hermana Teresa y él lo dice todo esto son voces interiores y él escucha a Teresita del Niño Jesús decirle sí es, soy tu hermanita Teresa de ahora en adelante vas a ser mi hermanito menor y así como tú me has escogido como tu hermana mayor de ahora en adelante Nuestras dos almas van a estar unidas en una y van a estar unidas en el amor de Dios. Y te, desde este momento, nunca voy a dejar que te ataque el pecado o la desesperanza para que puedas transformarte como el infinito amor de Dios me transformó a mí y porque ha sido Dios el que ha preparado este encuentro entre nosotros. Y les sugiero que, que lean la autobiografía de Marcel Van. Yo la he encontrado en inglés, pero he encontrado varias páginas que hablan de Marcel Van y que, y que hablan de todos estos eh, encuentros místicos. ¿no? Y por si acaso, Marcel Van, una autobiografía, eh, tiene una introducción de ni más ni menos. Que de el que después sería el cardenal Bantuán. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes del, del, del cardenal Francisco Javier Bantuán, que está en proceso de beatificación? Este carden, cardenal vietnamita que fue torturado y que fue un verdadero confesor de la fe, y que después Juan Pablo II lo trajo al Vaticano para ser eh, presidente del Pontificio Consejo justicia y paz y que murió en olor de santidad, ahí es cuando eh, Van recibe eh, esta, esta, este, esta invitación de, de, de Teresa para que eh, entre a los redentoristas. ¿no? Y una noche, en el invierno, eh, entre 1942 y 1943, eh, Van tiene un, un sueño misterioso y acá es cuando dice que él ve un rostro de una gran belleza que le dice, hijo mío, ¿tú quieres? Y antes de que termine, eh, dijo sí. ¿no? ¿Y quién era ese rostro hermoso y dulce? San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los redentoristas. Y esto es lo, lo, lo curioso, hermanos, es que Marcel Van... Exteriormente tenía una vida normal. Todo el mundo decía, es un hombre buenísimo, muy dulce, nunca se enoja. ¿no? Sus compañeros de noviciado no, nunca se enoja, siempre está dispuesto, tiene buen humor. Pero no sabían que la vida de Marcel Van eh, era una vida de un increíble misticismo, es decir, sus diálogos espirituales interiores con eh, Santa Teresita del Niño Jesús, su hermanita, su hermana mayor, ¿no? Él era el hermanito, con San Alfonso de María de Ligorio y posteriormente con la Santísima Virgen María, él, son este, eh, sorprendentes. Durante dos años, ¿no? del 44 y el 45, Jesús, la Santísima Virgen María y Teresita del Niño Jesús tienen... Conversaciones íntimas diarias con él. Y en septiembre de 1946, el día previo a hacer su primera profesión como redentorista, Jesús le dice: Hijo mío, de ahora en adelante tu porción en el reino es sacrificar estos momentos de dulce intimidad conmigo para que yo pueda ir a buscar a los pecadores. Entonces mi pequeño van. Quiero que sepas que vas a sufrir mucho por tus superiores y tus hermanos, pero que estas pruebas serán el signo de que tú eres profundamente amado por mi corazón, y te pido por todos los sufrimientos de mi corazón que te unas a mí en ese trabajo de santificación de los sacerdotes. Y desde entonces comienza una vida de tremendo dolor y esto mismos redentoristas recogen esta historia ¿no? Eh, no no ocultan el hecho de que entre las personas que le hicieron la vida más difícil la vida cotidiana a un alma tan sensible como la de el siervo de Dios Marcel Van fue precisamente muchos de sus hermanos no eh, pero este, porque se burlaban de él, lo maltrataban ¿no? y él, él, él va viviendo todos estos años como, como hermano, eh, ya era el hermano Marcel, y, y, y la, la gran mayoría de estas experiencias y consolaciones místicas desaparecen y simplemente su vida se convierte en una vida de sacrificio en la que él permanece en la fe. Cuando Vietnam del Norte es entregado a los comunistas en 1954, la gran mayoría de católicos se van al sur. Y, pero muchos de los redentoristas se quedaron en, en Hanoi para cuidar a los cristianos que se quedaron. El, el hermano Marcel, que lo habían enviado al sur, dice: No, yo tengo que ir para allá. Y ese es mi llamado. Tengo que mostrar el amor de Dios en medio de los comunistas. Y el, en 1955, en mayo, cuando logra su sueño de ir a Hanoi, es arrestado por una investigación criminal, puesto en la cárcel, y cinco meses después de, de torturas, lo trasladan a la prisión principal de Hanoi, donde se encuentra con nuestros sacerdotes. Y allí le escribe a su superior, yo, eh, eh, Padre Superior, quisiera vivir, eh, pero lo único que tengo que hacer es acusar que usted es traidor, pero no se preocupe porque nunca lo voy a aceptar. En estos últimos meses he tenido que luchar más fuerte que nunca para sobrevivir a las torturas y al lavado cerebral. El enemigo usa una cantidad enorme de trucos para que yo capitule, pero no he concedido a esta a estos engaños. En el fondo me siento víctima del amor y el amor es mi alegría, es mi alegría indestructible. El en el 57, en 1957, lo transfieren a otro campo en un intento de escapar, no para irse, sino para buscar hostias consagradas que pueden ser, este, que, 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 que iban a ser ultrajadas. Lo, lo capturan, lo golpean, eh, el, herido seriamente, lo meten a una celda inmunda. Eh, le prohíben recibir visitas, escribir o recibir correos. En 1958, totalmente encadenado y encerrado, eh, sin luz, el consumido por la eh, tuberculosis, el, muere el 10 de julio de 1959 a los 31 años y 4 meses. Y. La causa de, el, de Marcel Van eh, es, se abre el 26 de marzo el, en 1997, o sea, mucho tiempo después. Pero lo bello, hermanos, no, es, además de todo este sufrimiento, lo impactante de su vida mística y de sus diálogos repletos de amor y cómo la causa es abierta no en Vietnam, sino en Francia, porque precisamente los redentoristas dicen fue verdaderamente el hermano espiritual por su humildad y por su alegría el verdadero hermano menor de Santa Teresita del Niño Jesús. Que tengas un